Pasamos a Nicaragua, donde la policía irrumpió en la casa de la candidata opositora a la presidencia, Cristiana Chamorro, para cumplir con una orden de detención y allanamiento. La policía de Nicaragua viene contra nosotros. Los agentes dispersaron a golpes y empujones a los periodistas y ciudadanos que se reunían fuera de la vivienda. El operativo ocurrió cuando Chamorro, quien quedó detenida en su domicilio, se disponía a dar una rueda de prensa para rechazar el bloqueo judicial a su candidatura. El régimen de Daniel Ortega acusa a la candidata de lavado de dinero para impedir su participación en las elecciones de noviembre.